¡Sí se puede! ¡El único camino! Tú sí lo sabes, niña. Yo sí. Y estás aquí. Que sí lo sabes. Yo sí lo sé. Pero digo que todo el mundo no tiene... Tú lo que no sabes es que hay aquí provocadores profesionales que han venido desde primera de la mañana a provocar esta situación. Bueno. Mira a ti. No eres muy listita. Pero sí. No solamente por los pensionistas actuales, sino por los futuros. Queremos recordarles también la jubilación a los 65. Queremos recordarle que vamos a seguir luchando, que vamos a pelear por todos estos puntos, que no vamos a cesar. Que tomen nota, que no nos vamos a conformar con un mísero tanto por ciento, sobre todo para las pensiones mínimas, que seguirán en la misma miseria. La ley de dependencia, que no se cumple, que se cumpla de una vez. Nada más, compañeros. Adelante, seguimos luchando. Compañeros y compañeras, también os queríamos recordar a todos que estáis aquí que, como sabéis, las asambleas de los lunes en los pueblos hay que potenciarlas otra vez. Ahí está el ejemplo de Fuenlabrada, de Parla, de Pinto, de Getafe, de Leganés, de todo lo que es la zona sur, con la zona norte. Así que creo yo que el lunes otra vez a las plazas, y también deciros que, como estamos los pensionistas unidos y la coordinadora en todo su conjunto, en toda España, en todo lo que es la estatal, el lunes estaremos con los pensionistas de Bilbao. La zona sur de Madrid estará en Bilbao con los pensionistas. ¡Pensionista! ¡Aurrera! ¡Pensionista! ¡Aurrera! Venimos aquí. Esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y no más precariedad. Por eso venimos aquí. Esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y no más precariedad. ¡Norte azul! La lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste, que no, que no queremos toda la deuda con sanidad y la pensión. ¡Las pensiones se defienden!
todo el mundo se queda callado y llamamos a eso la ley del silencio. Entonces, por favor, para las dos, para las mujeres y para ese compañero, si un minuto de silencio y terminamos lo que es la concentración, nos vamos para casa. Ni una menos. Basta ya de la violencia machista. Basta ya. No es no, ni los demás se llevan. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Bueno, nos ha dicho el compañero, ya se ha terminado la concentración, todo el mundo pacíficamente, no es como al final no ha pasado nada, sino los pensionistas somos así, somos luchadores, pero nuestras almas son la pancarta y el megáfono. Así que los lunes a mí que seguimos en todas las plazas del ayuntamiento, concentraciones en todos los pueblos. Muchísimas gracias a todos por... Nosotros debemos denunciar que la mayoría que el PP tiene en el Senado se circunscribe a un 30% de los votos, mientras que nosotros somos mayoría en general, pero PSOE, PP y Ciudadanos se niegan a reconocer el aumento de los 6.000 millones de los puestos generales del Estado para el bien de la sociedad, y sin embargo no se comenta, y hay que comentarlo, es una ley que hay que anularla. Los pensionistas decimos que no nos roben más las pensiones, cuando en realidad lo que tenemos que pedir es que nos devuelvan lo que nos han robado ya, porque en el 2011 todavía había 68 mil millones en la hucha, pero resulta que ahora no tenemos más que 18.000. ¿Qué ha pasado con el dinero de la diferencia? Necesitamos menos armas y más educación y más sanidad. Claro, y los partidos que están trabajando para el poder económico, claro, son de las banderitas de un lado y de otro, que nos están robando y nos distraen con que nos roban los negros. Claro, no nos roban los negros. Pero nosotros nos equivocamos al decir que no nos roben más. No. Que nos devuelvan todos los que nos han robado, si no nada más que mirar la reforma laboral. Naturalmente. Todo lo que nos han robado los trabajadores. Bueno, y una cosa difícil, que ha habido un tema más difícil, etc. Sí, sí, pero si protestamos, nadie nos ha hecho nada. Eso por supuesto. Hay que ir a la calle. Donde se consiguen las cosas es en la calle. No en el sofá, quejándonos de la Exactamente. Y a la hora de votar, no votemos al que nos roba.